Este programa es auspiciado por Onda Motor de Argentina. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, vengo de la estantería que está allá de buscar esta tapa de cilindro, que bueno, me han hecho bastantes preguntas sobre el Honda y sobre la Vallage 200, ¿eh? qué motor exitoso, cuántas que hay rodando en la Argentina, en toda América. Y bueno, voy a explicar un tema de la tapa de cilindro. Por el tema de las reparaciones, eh, tengo muchas preguntas con respecto a las reparaciones. Y bueno, y de eso vamos a hablar. El cigüeñal de, del 250, ya se quedaba clavado, es como la mayoría de los que vemos modernos. De este lado, el cigüeñal va flotante en la punta del cigüeñal, en el rulemán de bancada. ¿Ven? De este lado, ¿eh? va casi con la mano. Va con la mano, va flotante. ¿Por qué? Porque cuando usted aprieta el paquete con la tuerca de este lado acá, queda todo una sola pieza. Me acuerdo de los Yamaha, la primera vez que lo vi cuando fui la primera vez a Iwata, a Yamaha, y vi este diseño en los DT, en los primeros DT. Eh, no me olvido más la explicación del ingeniero Irimachiri diciéndome cómo era el sistema de trabajo, ¿por qué? Porque era muy fácil armar todo en un cárter y no tener que prensar. Nosotros en aquella época en Zanela, prensábamos el motor porque todo tenía tiraje y había que suplementar, primero poner unos, unos instrumentos eh, con los relojes para ver cuál era la diferencia, agarrar la arandela correspondiente y pegarla con grasa en todos los ejes y después clavar el motor, poner la junta y clavarlo con presión. Eh, y con un separador acá en el cigüeñal para que no se doblara. Todo un problema tremendo que traía el motor ese, que era italiano, de la firma Minarelli, andaba perfecto. Pero bueno, costaba mucho armarlo, era caro todo ese tiempo que se perdía. Entonces, ya los japoneses y otros italianos también y otros alemanes habían desarrollado esto: de un lado flotante y de este lado el cigüeñal clavado. ¿Ven que no entra? Bueno, este cigüeñal se pone con una pieza especial. El rulemán clava en esta sede, ¿ven? que tiene fundida, ya le había mostrado, metálica de acero, rectificada con la medida del tiraje, pero no se golpea. ¿eh? Hay un tirador que va de este lado, en producciones neumáticos, pero para la herramienta de onda o universales hay, por supuesto. Se pone acá, se emboca el rulemán para que enfrente... Y una vez que se enfrentó es un caño grande, ahora se me sale a mí, es un caño grande que va acá, que hace con un tornillo, está roscado el caño porque tiene una tapa, tiene un tornillo de este lado que rosca ahí y una contratuerca, se rosca el tornillo y con la contratuerca va trayendo el cigüeñal para acá. Yo cuando lo armo, que la pieza la presté Estoy grabando el programa y me arrepiento de haberla prestado. Me dijeron, ya te la traigo, armo el motor y te la traigo. Todavía no me la traigo. Ahora, mira, sabés quién es, sabe bien quién es, que no está la pieza. Pero es un canio con una tapa roscada con un tornillo y la tuerca que hace de contatuerca. Se rosca acá adentro, yo lo acompaño con la pistola de calor. Me dirán, pero no le hace nada. Yo lo acompaño con la pistola de calor y lo voy clavando y controlando que entre derechito. Para ¿no? así se pone, no se golpea de acá, ¿eh? porque se tuerce y se rompe todo. Bueno, esto quería mostrarle por un lado. Esto era por un lado y por otro lado quería mostrarle el balanceador. Acá está. Este es el balanceador que va adentro del cárter de la onda, como se lo mostré el otro día. ¿Qué tiene de particular el balanceador? Un engranaje raro. ¿Ven el engranaje? Hay un engranaje arriba de otro, uno finito y uno grueso. En realidad, lo que está en el lado de afuera es un engranaje que es del hueso de una arandela. Y no está fijo al eje, sino que lo presiona una arandela de acero cóncava, que se comprime, ven, con este seguro seger, esto se puede desarmar, y lo mantiene ahí. ¿Para qué es? Como tiene un paso diferente, se acomoda de la mejor manera para que no haya ruido engranaje, que el diente nunca quede suelto, ¿me entiende? ¿Se acuerdan del eje intermediario de la Onda MB100? Esto mismo, la misma pieza. ¿eh? Onda ha desarrollado esto y, por supuesto, que lo que desarrolla y le anda bien, lo sigue usando. El engranaje con ese paso raro que corre arriba del verdadero y que se va acomodando, porque esto se corre, porque el engranaje está suelto, está tomado nada más con una presión y con una arandela cóncava y, y cargado. Entonces, no hace ruido de ninguna clase, nunca. Impresionante este sistema de onda que hace tantos años utiliza para que el balanceador, que tiende a ir y venir a veces en los cortes, nunca el engranaje quede con juego, quede con huelgo. Siempre va a estar apoyado, nunca va a escuchar ningún clac, clac, claca acá, que es un lugar difícil el balanceador, es para que haga ese ruido. Si no lo tuviera, seguramente eh, haría ese ruido. Así que, bueno, lo sacamos y quería mostrarle esta pieza. Y además, quería mostrarle que en el cárter, cuando usted va a armar con el extractor que le dije, acompañándose con la herramienta especial, o se la pueden hacer, es un tubo de, de chapa grueso con una tapa agarroscada, nada más hay un bulón, van a la bonería, es una tontería. Tienen que calcular el punto que está marcado en los dos engranajes y armarlo antes de ponerlo, porque si no, después no entra, ¿no? Hay que armarlo antes de ponerlo, el conjunto se clava el cigüeñal y se pone el balanceado. ¿No hay más tiempo en este bloque? Bueno, quería hablar de todo esto que tengo acá y apenas pude hablar de esto. Me voy un poco por las ramas, pero esto da información. Tras la pausa, más. Michelin, la afamada casa francesa de neumáticos, te ofrece su máxima tecnología ahora en todas las medidas. Distribuye EPSA desde Rosario en la provincia de Santa Fe. Para toda la República Argentina. Me gusta darle buenas noticias a los motociclistas. La línea completa de suspensiones OLINS está disponible de manera oficial en la República Argentina. Amortiguadores, horquillas, repuestos, servicios con garantía en Avenida Díaz Vélez 642 Aedo, OLINS, Argentina. Ah, ¿querés tener una moto cero kilómetro? Ahora, Banco Setelén de la Financia.